Hola, soy Anaí de Animal Journals, bienvenidos y gracias por estar ahí. Gente, va a ser un video cortito, hoy es mi cumpleaños, 43 gloriosos y preciosos, preciados años. Entonces, quiero mostrarles, este es uno de los regalos que recibí, lo había visto en la librería local, mientras les muestro, les cuento, les voy mostrando, voy abriendo. Lo había visto en la librería local y me encantó. Esta es una de mis películas, si no mi, una de mis películas favoritas. Y esto es un rompecabezas 3D. Y lo vi en el mejor lugar que podía estar, digamos, que es entre libros. Bueno, no voy a hacer un spoiler de la película, pero hay unas escenas muy importantes, digamos, para la película, que se suceden en una y detrás de una biblioteca. Entonces estaba puesto como si fuese para como entre los libros y me pareció el lugar perfecto, si bien uno por supuesto que lo puede poner en cualquier lado. Así es que yo no les voy a mostrar cómo lo armo porque me va a llevar su tiempo y este tipo de cosas las hago en el medio de algunos otros proyectos y de situaciones y demás. Pero supongo que lo que voy a hacer es ir poniendo en shorts algunos videitos cortitos. Ustedes saben que yo les comparto cositas de distinta. A ver cómo se abre este. Acá. De distinta naturaleza en los shorts. Y entonces. Estoy ahí, más o menos, sí. Les voy a ir mostrando un poquito de cómo va. Esto es una especie de craft diferente. Ah, una lijita. Y acá. Un manual para leer. Si es que me voy a tomar mi tiempo para leer todo, todas las partecitas que tiene. Esto se los muestro así. Y después, ya les digo, van a ir viendo de a poquito cómo lo voy armando. Estoy muy entusiasmada. Está. Love is the one thing that transcends time and space. El amor es la única cosa que trasciende el tiempo y el espacio. Qué lindo, miren. Está. Lo voy a sacar a este. También tengo el que compré para hacer la casita de Halloween que compré en Paper Passion el año pasado. Voy a ver si tengo tiempo de hacerlo este año y si no lo haré el año que viene. Si Dios quiere. Como siempre digo yo, cuando se hacen planes a tan largo plazo, tanto crees que vas a vivir. Pero bueno, ay, por favor, miren este panel, qué precioso con todos esos colores. Parece la señal de ajuste de la tele. Ay, me vendí la edad, me deschavé la edad, qué hermoso este. Mi vida. Y este. Ahí está. Ok, y ahora, ¿qué más hay acá? Estos. La lijita esta, este panel que creo que es el que hace de espejo, unos tornillitos, esto que es porque tiene como una luz, el destornillador, viene también acá, sus tornillitos, el sistemita este, bueno, pero no, al sistemita ese no lo voy a sacar hasta que no lo necesite porque si no. Tengo una cierta tendencia a que se me líen las cosas en el escritorio, vaya uno a saber por qué. Pero bueno, básicamente les muestro. Estos son todos los elementos. Y bueno, estoy muy entusiasmada porque saben que amo leer y poder tener esto en mi biblioteca, que además es de, ya les digo, de mí o una de mis películas favoritas, me va a encantar. Por lo tanto, bueno, quería mostrarles esto nada más. Va a ser súper cortito este video y a ver si lo ven. Esto es lo que va a ser el resultado final. Espero que les haya gustado y me voy a poner a leer todo esto para poder hacer todo esto. Si te creías que los muebles de IKEA eran un desafío, mi cielo, ahí tenés. Muchas gracias por haber mirado y que tengan un buen día. Les voy a ir mostrando cómo va avanzando en los shorts. Chau, chau.